Hola a todos y bienvenidos una vez más al canal de Chaos New. Iniciaremos la siguiente entrega de So Estus for Glory con otro personaje de Fire Emblem, Roy. Y bueno, qué decirles, por lo menos estoy contento de que Roy volviera, en el sentido de que yo quería que Smash 4 fuera como el Smash que lo tuviese todo. Especialmente porque ya da miedo saber qué va a pasar después. O sea, ya sabemos que por Brawl, Snake no volvió. No volvió Wolf. Entonces, cuando Smash 4 venga la siguiente entrega, ¿qué van a hacer? ¿Van a sacar a Cloud? ¿Van a sacar a Bayonetta? Háblenme de eso, porque eso es lo que me deprime un poco. Siempre es genial en un juego de pelea que lo tengan todo. Y casi siempre hemos visto que por lo menos con las demás compañías suele ser muy extraño que contengan todos los personajes de un juego anterior. O sea, no pasa en Mortal Kombat, no pasa en Marvel vs. Capcom, no pasa en Street Fighter. Yo creo que Street Fighter 4 fue uno de los que más personajes tuvo, y como quiera ahí faltaron personajes de otras entregas de Street Fighter, lo cual siempre deja a alguna persona con ganas de su personaje favorito que no volviese o algo. Por lo menos una o dos o tres personas que uno conoce, y luego combinen eso con todo el mundo y simplemente siempre va a haber una gran cantidad de personas que se quedarán sin un personaje que haya disfrutado. Como en mi caso, que fueron largos años jugando Smash sin Mewtwo, uno de mis personajes favoritos en todo, honestamente, y que no volviera de Melee para Brawl, fue muy deprimente para mí. Entonces pasó lo mismo seguro para muchos con Roy. Yo no le di mucha importancia porque yo nunca fui muy amante de la saga de Fire Emblem, pero sí sé que muchas personas, y yo lloraba por Mewtwo. Me imagino que hay personas que tuvieron sus sentimientos por Roy y todos los demás personajes que están en el roster. Dígase Chun Li, que no ha vuelto, y muchos como se emocionaron con el regreso, por ejemplo, de Lucas. So, cuando Roy regresó, por lo menos estuve contento de que le variaron la forma de jugar en por lo menos algo, lo cual lo hace sentir completamente diferente de lo que fue en su contraparte, en su versión de Melee. Porque en Melee, aparte de tener los efectos de fuego, sí se sentía extremadamente similar a usarlo con Marth. O sea, aunque tuviesen su diferencia en peso, velocidad seguramente, de todos modos, se sentía muy muy similar. Pero aquí en Smash 4, Roy, sus formas de su agarre cambian de los agarres que posee Marth, haciendo que sus combos sean distintos. Su jab inicial es bastante distinto, y la mecánica que le incorporaron se puso con más potencia. O sea, si eso estaba presente en Melee, no era tan notable, o si lo fue, no se podía distinguir mucho, porque en su gran mayoría todos usaban a Marth y era muy raro ver a Roy. Por lo menos en Smash 4 sí hay una gran dedicación a este personaje por parte de algunos de jugadores de gran nivel, así como de personas en For Glory, y así como cualquier otro que le guste su personaje Roy. El personaje es bastante rápido, combea extremadamente bien con muchos de sus movimientos, y tiene la mecánica de que da más duro mientras más cerca te, lo cual funciona extremadamente bien cuando eres una persona que sabe meter presión y peleas contra personajes que también dependen de pelear de cerca. Porque siempre vas a tener esa mecánica de ventaja, que causarás más daño y lanzarás más fuerte. Incluso mata extremadamente temprano con sus smashes, conectado así de cerca, y también con los tilts. Específicamente como la barrida, el para arriba, la tilt, esos movimientos de Roy tienden a matar. A diferencia de Marth, que contiene mucho de spacing, no es que Marth y Lucina no hagan combos, sino que en el caso de ellos es un poco más la leída y el causar el spacing adecuadamente. Pero en el caso de Roy, sus golpes son extremadamente seguros. Conectaste uno, vas directo al otro, porque es que están obligados a conectarse. Especialmente si te mueves bien y no realizas ningún error en tus inputs, como reaccionar inmediatamente después del agarre para poder combinar un nair o un palantala en el aire, o un parribala en el aire, o uno de tus tilts normal como el parribala tilt, que se pueden conectar unas cuantas veces, es saliendo y partiendo de un estrellón hacia abajo. El estrellón hacia adelante también causa a veces una combinación posible, así como el estrellón hacia atrás.
Después de ahí, todos sus movimientos obviamente se comparten con Marv, muy similar. Para adelante la ve el Dancing Blade, para abajo la ve un counter, un poco más fuerte de lo que podría ser el counter de Marv. También depende del golpe en el momento del counter. Si con Marv countereas, estando obviamente que le dé la punta del counter, y Roy, si estás más adentro del counter, causarás más efectos. So, eso también es tomado en cuenta. Lo que quiero decir es que independientemente de que sea un clon, pasó a ser semiclon, y eso, siempre los semiclones son, es mucho mejor que simplemente tener un clon, como la existencia de Fox y Falco. Literalmente antes Murphy y Roy eran un ching más parecido a lo que es Roy, Marv con Lucina, pero ahora Roy es de Marv como es Falco de Fox. So, se sienten bastante distintos a pesar de ser muy similares en su forma de juego. El B sencillo de Roy contiene algo muy similar al rompedor de escudos de parte de Roy, de Marv y Lucina. Aquí lo que ocasiona es que causa la explosión como antes siempre lo ha hecho. Pero aquí no sé si antes funcionaba de tal manera, pero el objetivo inicial de ese golpe es que si lo haces, causarás el daño, matarás una vida inmediatamente. Así que eso es bastante poderoso. Pero ¿quién se va a dejar dar de eso? Es muy extraño situacionar a alguien hasta ese punto. Pero ya sabes que si rompes un escudo y el personaje, por ejemplo, está en porcentajes bajitos, no ocurre la situación de que tienes que conectarle un smash o un combito y salir de eso y ya, o tratar de hacer un gimp. No, puedes cargar tu B neutral y darle extremadamente fuerte y simplemente salir del oponente de una vez. So, eso es muy interesante, tener mucho cuidado con eso. Si Roy te rompe el escudo, es muy probable que estés perdido. Sus movimientos combinan excelentemente bien, como les digo. La A neutral en el aire es excelente. El jab se combina a sí mismo y al agarre, lo cual es bastante poderoso. Porque agarrar con Roy extiende aún más la cantidad de veces que vas a conectar golpes en ejecución. So, eso es bastante chulo. El Paribala B de él, a diferencia del de Marv y Lucina, él puede no solamente subir el verticalmente, sino que puedes darle una tilteada que lo suba muy horizontalmente. So, tiene como esas dos versiones, pero se contradice o tiene su mala puntada en el sentido de que no llega muy lejos independientemente de cualquiera de las formas, tanto vertical como horizontalmente. El regreso no es muy prominente. Algo interesante es que cuando realizas la B sencilla, es que las personas, bueno, por lo menos cuando lo pelean una primera vez y no saben pelear a Roy, tienden a ir a tratar de atacarte, y eso lamentablemente es un error, porque Roy puede actuar técnicamente inmediatamente termina ese movimiento. Puedes agarrar, puedes brincar, puedes hacer otro ataque, y eso confunde al oponente por lo menos unas primeras veces, no tanto las siguientes veces, porque ya estarán acostumbrados y sabrán que eso es lo que viene. O sea, tú haces tu vez sencilla y si lo soltaste, lo mejor es todavía crear espacio entre tú y el oponente, entre tú y Roy, porque Roy puede reaccionar fuera de esto. Son las puntadas negativas de Roy, vienen siendo exactamente también la ventaja, porque tú podrás matar temprano de cerca, pero entonces los daños que ocasionas de lejos de la espada son muy muy mínimos. Tal vez te ayuda a combiar, porque esa es la idea. Tú tienes que mezclar tus movimientos de manera que sepas que si lo das en porcentaje, si le das con la puntita en cierto momento, te conviene para darle, extender tu combo, o si prefieres darle duro para combinar con otro específico combo y también conseguir el KO. Porque sin los tilts, si no golpeas de cerca, no conseguirás tilt alguno, KO alguno. Su tilt hacia abajo del suelo es muy bueno, tal como el de Marv sirve para despegar a tu oponente, pero el de él obviamente no alcanza mucho, no tiene mucha distancia, así que no puedes spamearlo tanto como lo spamea Marv y Lucina. Y literalmente, ya con eso dicho, es todo, es tan sencillo como eso. O sea, Roy es una contraparte de Marv que requiere que tú estés metiendo presión. El personaje tiene las herramientas para hacerlo debido a que sus movimientos son rápidos y
él pesa lo suficiente como para tener una velocidad de caída muy efectiva para extender esos combos y golpes que vas a estar usando una y otra vez para raquear el daño de tu oponente. Aparte de que obviamente quieres estar adentro, son un personaje rápido, siempre conseguirá la forma de entrar al oponente, como tanto lo es Sheik. Pero él, a pesar de a pesar de toda esa velocidad, como quiera, no es que entra tan fácil como lo haría Sheik o Sonic, que son extremadamente rápidos y entran bastante fácil al oponente. En el caso de Roy, como quiera, tienes que estar pendiente que tienes una espada y debes de medir bien los movimientos que vayas a hacer, porque no siempre tendrán el mismo efecto. No es como que Sheik, tú le das palantala con el Fair y sabes que se va a conectar otro y vas a poder hacer el agarre. En el caso de Roy, si le diste con la puntita de cerca, cambia la acción que debes de tomar después, y si le diste con la punta de cerca, con el mango de la espada, entonces tendrás que accionar de otra forma por igual. Parte de eso, ¿qué más le puedo decir de Roy? Por lo visto, por lo dicho y las veces que estaba jugando con él, sus agarres técnicamente no matan, solamente el zumbón para arriba y en porcentajes extremadamente altos, así que los agarres son precisamente para salir de situaciones o crear combos. Lo que vas a querer hacer es meter un smash, obviamente, y el smash delantero extremadamente temprano mata a cualquier oponente. Miren cómo un solo golpe del mango de la espada contra el hidrante puede destruir todo el HP del hidrante. No tienes que conectarle ni dos golpes o tres, solamente uno y ya, problema resuelto. En cuanto a los aéreos, el back air de Roy es extremadamente poderoso, mata temprano también, so es una de tus otras herramientas para matar. Como si Roy no tiene suficientes, porque smash delantero mata, el smash hacia arriba mata, los golpes bien conectados con el mango pueden crear un efecto de knockback bastante extremadamente bueno y casi siempre efectivo para matar. Las contrapartes de Roy vendrían siendo el mismo hecho de las cosas que le brindan su ventaja, y es que su peso le permite ser alimento de combo, y eso muchas veces es un problema, porque por ejemplo Bowser podrá ser alimento de combo, pero con la mecánica del Rage y los tantos movimientos que tiene que pueden matar. Los tantos movimientos que tiene que pueden matar no le crean tanta desventaja, aparte de que el peso es extremadamente pesado. Roy viene siendo de los pesados, pero no el más pesado. So, eso hace que tú seas alimento de combo y que para el combo te puedan matar como quiera en porcentajes normales técnicamente comparado con la mayoría de los personajes. Da esa situación inconveniente de que te van a raquear daño a ti extremadamente fácil. También Roy se ve limitado por el hecho de que él tiene que ser un personaje que pelea de cerca. Por lo menos Marth y Lucina pueden vérselas contra oponentes con proyectiles, porque lo que quieres jugar es creando espacio. Y tus daños podrán ser raqueados e incluso conseguir matadas sin tener que estar bien pegado del oponente. En el caso de Roy, él tiene que acercárselo bastante para poder realizar los daños que quiere hacer. Contra personajes como Mega Man, Pac-Man, el de la Villa, cualquier personaje que se enfoque en proyectil, Dog on Dog, pueden causarle un poco de problema a este personaje, porque él quiere estar adentro. Tú necesitas estar adentro para causar el efecto. Su meteoro, a pesar de fuerte y conectado cerca del mango, obviamente, tiene muy cortos rangos, o es uno de los meteoros un poco más complicados de conectar. Pero no es que no se puede, sino que recuerda que ahí está. Y para el colmo, con el problema de que si le da con la puntica no le hace prácticamente daño y no le causa el efecto meteoro, te limita un poco al uso de este. No es que no se pueda usar, sino que no es el mejor meteoro del juego. So, lo que quiero decir es que, como por ejemplo, para el roster completo de Smash 4, no es que Roy no sirva, es muy bueno el personaje, pero como que sus contrapantes espadachines, Marth, Lucina y demás, tienen la posibilidad de hacer mejor combate o mejor frente contra una gran mayoría del roster. Incluso el mismo Ike, que tiene combos extendidos incluso hasta altos porcentajes, se la ve un poco más fácil que lo que se la ven otros personajes comparado con Roy, o el mismo Roy en cuanto a los espadachines de Fire Emblem.
Aquí viene simplemente por gusto. Si a ti te gusta Roy como personaje y quieres usarlo, no vas a salir que no vas a salir como que, oh, no tengo ninguna forma de pelear con Roy, él no sirve o etcétera. Él sirve, es muy buen personaje, pero simplemente como cualquier otro, ¿por qué elegir a Dr. Mario cuando tienes a Mario? ¿Me entienden? Es lo mismo. Entonces, ¿por qué coger a Roy cuando tienes a Marth o Lucina? Que tienen, ya incluso están subiendo en cuanto a términos de competitivos, han sido mucho más favorables las peleas con esos personajes que lo que Roy se las ha visto. So, te ha dicho que es probable que también, así como Marth y Lucina ahora es que están revelando su potencial, todavía a Roy le falta un jugador que lo muestre verdaderamente, aparte de Ryu o Ryo, o como sea que se llame ese pana, que él lo está usando. Creo que aún lo usa, pero de todos modos no fue lo suficiente como para probar el personaje siendo viablemente competitivo. So, tendremos que esperar un poquito más, tal vez, por parte de los jugadores de Smash 4 profesionales, a ver qué tanta potencia le pueden sacar a este personaje y cuáles son sus intricacias que pueden ayudar a extender el personaje en cualquier pelea y salir victorioso. Dicho y hecho todo eso, si me gusta Roy, a mí me encanta. El personaje es muy divertido de usar porque me recuerda un poco a como juego con Sheik, o sea, quiero estar encima del oponente, siempre metiendo presión, pero sale beneficiado comparado con Sheik de que tiene obviamente la destrucción con facilidad, porque sus smashes pueden matar y demás ataques. Ponete a un out-tilt así sorpresivamente y que mate al oponente. Miren ahí, por ejemplo, ese back air lo hubiese matado de haberlo conectado cerca del mango y no fue así. So, eso es lo que le digo, la consistencia es lo que afecta a Roy en lo más mínimo. Y como conectar, creo que la punta es un poco más fácil por la distancia que tienes comparado con el oponente. En el caso de Roy, tienes que estar cerca. So, su consistencia varía bastante, especialmente contra personajes con proyectiles, que siempre te van a mantener despegado y controlado cuando quieres meter tu presión. So, Roy es viablemente usable, pero no sé hasta qué punto de competitivo llega. Porque, por ejemplo, tú te las ves peleas incluso entre peleas con espadachín. O sea, mientras estaba practicando y demás, pelear contra un Cloud y usando a Roy. Cloud, a pesar de ser un personaje OP, obviamente, Roy se la ve extremadamente fea por el hecho de que el mango de la espada de Cloud le da demasiada distancia comparado con las entradas que él necesita. O sea, tú incluso un Marth contra Roy, Marth puede estar espaciando sus movimientos, manteniendo su distancia, evitando que Roy entre y causándote los daños. Y para cómo, si te da con la punta, estarás perdiendo más rápidamente. Eso es peligroso. No es que tú no puedas entrar y hacer lo tuyo, pero esos personajes como que van a tener siempre como esa cierta ventaja por encima de la espadita que contiene Roy. Especialmente con personajes que tienen atributos de menos lag y casi la misma velocidad que tú tienes o más. So, Sheik, por ejemplo, a pesar de que tiene dificultades para matar, siempre te va a tener controlado y medido. So, yo lo que estoy hablando es como que Roy muestra potencial, pero muestra potencial en un punto donde que no se compara con el potencial que tienen los demás personajes. So, en realidad, ¿dónde está el disfrute o el luce, la demostración de Roy como personaje viablemente competitivo? Técnicamente, en que si eres bueno manteniendo tu control, tus entradas, no te dejas golpear a distancia, sabes entrarle a cualquier oponente independientemente del método que esté usando, si que siando con un movimiento para mantenerte de lejos con los proyectiles, o personajes que contienen ataques que tienen más distancia y rango que tú, pero tú sabes exactamente cuáles momentos castigar y cubrir. Ese es el objetivo con Roy en cuanto a todas sus peleas, porque no tiene algo más que puedas depender de más que siempre lo mismo. Querer entrar, meter tu presión y tratar de conectar un smash que da extremadamente duro. El personaje es bueno, pero es lo que le digo, como quiera contiene esa simple desventaja. Y entonces, para el colmo, castigándolo con las posibilidades de que lo convenza fácil y con un regreso que no es que sea malo, pero no es el mejor. Es un regreso sencillo y solamente por el hecho de que tiene la variedad de vertical a horizontal,
es decente, pero de todos modos no llega muy lejos y él pesa bastante y cae muy rápido. So, ninguno de esas dos cosas combinan lateralmente, literalmente, a algo bueno. Eso lo deja bastante negativo para todo lo demás. Si este Cloud, por ejemplo, supiera espaciar el para abajo line en el aire, yo en realidad no supiera qué hacer y cómo entrarle, porque el brinco inicial de Cloud es mucho más alto que incluso tratar de brincar doble con Roy. Y como va a quedar sin lag, es muy difícil castigarlo, la rodadera o cualquier ataque inmediato fuera de ese ataque es muy peligroso. Pero Roy puede entrar lo suyo. Si conectaste tus golpes, puedes estar seguro de que vas a venir con lo tuyo. Y a rematar al oponente extremadamente rápido. O sea, un oponente que se descuide contra Roy va a verse las feas, porque va a perder vidas extremadamente rápido. Y por cosas tan sencillas como dejarse conectar un smash. O sea, literalmente. Un solo smash de este hombre y ya estás en problemas. Es como dejarse agarrar de un smash de Bowser en 60 y te desprevenirte. Así mismo es el caso con Roy. Y como Roy contiene ese boost de velocidad, por lo menos, miren ahí, el Dancing Blade lo mató a Cloud porque le dio cerca del mango. A diferencia de como hubiese sido con Marth, mientras más despegado está, el Dancing Blade se ha confirmado que sirve para matar muchas vidas de oponentes, dándole con esa puntica en ese último golpe de pa'lante a la B. Lo mismo pasa con Roy, pero tiene que estar de cerca, así que es el mismo caso. Este oponente decidió irse. Continuaremos aquí. Los colores de Roy es otra cosa que quería hablar. Todos los personajes de Fire Emblem, a excepción de Ike, sus colores son un poco pálidos. Se la lucen en el diseño de los colores. Me encantan casi todos los colores de Roy, el verde, el dorado, los dos tonos de morado. Los que menos me gustan son los azules y como quiera son buenos. Y o sea, simplemente el toque de dorado o negro que tiene alrededor de su armadura, todo, incluso el correr que como lo escuchas que tiene la armadura pisando el suelo, es bastante chulo. Roy me gusta extremadamente bien como personaje en cuanto a diseño. Y la idea que tienen con el personaje es muy divertido de usar y es bastante fácil de aprender a usar por igual. Pero, a la hora de la verdad, simplemente no se puede negar que los otros espadachines como que tienen una ventaja extremadamente alta por encima de él. Y cuando se trata de usar personajes o elegir un main de espadachín, creo que Roy puede ser un secundario más que un main. No mainearlo completamente. Pero claro, todos tienen una experiencia y años jugando Smash. Por ejemplo, ¿por qué Mega Man se me siente cómodo? Duck Hunt Duck, me encanta el personaje como juega. Porque me siento muy similares a como juego con Yoshi con ellos. O sea, tienen movimientos que funcionan entrando, pero tienen un proyectil para extender tu tiempo y espacio y idealizar una idea para golpear al oponente y tratar de conseguir el KO. So, eso lo hace bastante cómodo. Sheik no es una de mis mejores personajes, a pesar de ser una de mis main. Y por eso me la veo igual la situación, porque tal vez es la costumbre de no tener que estar siempre arriba metiendo presión, sino midiendo mi tiempo y calculando algún ataque y sacándolo a lucir después de hacer los movimientos necesarios. En el caso de Roy, es voy para adelante y vamos allá. Lo mismo con Sheik, voy para adelante y vamos allá. So, técnicamente con eso le cubro todo en cuanto a Roy, porque ya dije todo. Las combinaciones posibles se basan en su jab, su A neutral en el aire, su palante en el aire, el A para arriba, todo eso combina porque los golpes de Roy tienen ese efecto de atraer al oponente, dejar al oponente prácticamente ahí de ti para poder seguir haciéndole daño, especialmente los jabs, los ataques sencillos. Entonces, después de todo este daño construido, solamente tratar de hacer un read de un air dodge o tratar de conseguir un game fuera del escenario y estarás bien con Roy consiguiendo los stocks que quieras eliminar. Entonces, vamos entonces a hablar un poco durante las peleas. Aquí le estaba leyendo el Paribas la B al NES.
y le conecté eso, pero esperaba que lo matara en ese momento debido a lo que le digo, la presión, la fortaleza. Pero si lo hubiese agarrado desde abajo y no por arriba, seguro que lo hubiese matado. Ahí casi me mato, ese típico, te están empujando y estás dando la A o algún botón para reaccionar y resulta que terminas atacando fuera del campo. Aquí le tengo miedo a Ness porque no quiero que me llegue a un porcentaje donde su agarre me pueda matar. Porque lo que quiero es estar cerca de él y entonces él lo que va a querer es estar cerca mío para hacer el agarre. Así que ahí tenemos que tener mucho cuidado de que termine de conectar ese agarre. Por ejemplo, ahora ya yo estoy en los porcentajes peligrosos. Debo tener cuidado. Miren que eso es lo que está pescando. Ahí pudo haber ido por un agarre, pero no lo hizo. Un down tilt que si hubiese sido Marvel Lucino hubiese llegado, pero no le llegó ahí a Ness. Traté de agarrarlo con un pivote leyendo una rodada, pero no lo hizo y entonces fue castigado con el A neutral. Excelente. Simplemente miren ese personaje, o sea, es el diseño. Nada más por el diseño te dan ganas de usar el personaje. Continuamos con el Ness. Muy peligroso para uno porque uno es el personaje que cae rápido, entonces esa flama si conecta es jodón y si conecta su combo de palanta la en el aire tres veces es muy probable que lo conecte con facilidad. Pero aquí se fijan que como por ejemplo los lags de Roy son muy cortos, uno simplemente se encarga de tener cuidado. Ahí traté de controlar el regreso pero no me llegó a dar. Desde abajo, bien enterito chupado. Hubiese sido un ching más alto el porcentaje y hubiese muerto, pero no fue así. So, técnicamente, tú tiras tu ataque, quedas seguro, retírate y vuelve a tratar de entrar, ver, buscar cuál ataque entrar con, porque esa es una de las ventajas de Roy, que tiene esos ataques que lo dejan técnicamente seguro de todo. Ahí se dejó caer mucho y estaba esperando para golpearlo con el palante la A, pero decidió dejarse caer, eso estuvo bien, pero no pudo capitalizar en su regreso. Y aquí viene este momento tan asqueroso y deprimente. Por eso que jugar online es como un desastre. Yo incluso lo dejé aquí sin editar porque increíble cómo esto ocurre. Yo no entiendo, o sea, ya el lag de por sí está bien, o sea, ya uno se acostumbra tal vez a los movimientos que tienen un import más atrasado, etc. A mí se me hace horrendo el modo lag para tratar de continuar o a realizar movimientos de footstool, que son un movimiento que estoy muy practicando mucho con Mega Man, Mewtwo, que sacan bastante provecho de eso, pero que brincar arriba con brinco corto y ser tan preciso con todo y ese lag, mínimo tendría que vivir jugando For Glory para olvidarme de lo que se siente jugar Smash 4 sin lag. Y miren cómo incluso, ¿qué se va a hacer? Afán del oficio. Aquí tenemos el color morado claro, me encanta. Me hace pensar en Mewtwo, no sé por qué, pero obviamente Mewtwo tiene morado y el morado de él no es tan oscuro, pero tampoco es tan pálido como este traje. Y vemos una pelea contra un Mario. Aquí vemos con la típica idea que le digo, esto está feo para Roy porque Mario no tiene lag en casi ninguno de sus movimientos. Tú eres un personaje pesado, miren como no puedo hacer nada, ahí me tengo que chupar el combo entero, literalmente no había forma y terminé perdiendo esa vida por un simple tilt. Un tilt me agarró y ya no pude hacer nada, eso fue horrendo. Muy buena jugada por parte del Mario, pero wow, yo simplemente me sentí que no había nada que podía hacer ahí, nada. Sumado con el regreso terrible que les digo. Aquí lo estoy leyendo, pero wow, ahí ven que porque Mario es extremadamente rápido, pudo incluso atacarme por encima del movimiento de la B. Tratando de devolver lo más que pueda.
y empieza, por suerte pude salir ahí, después entrar a Daring Rage, me permitió la salida. Uy, no hizo lo que pensó que iba a hacer. Ahí solté, increíble, ya no puedo hacer nada ahí, lamentablemente el caso. Eso fue una derrota aplastante por parte del Mario. No creo que una pelea con un con alguien que usa a Roy extremadamente bien se la vea como me la vi en ese momento, pero este pana decide cambiar a Zero Suit. Yo honestamente pensé que se iba a caer Mario, pero ya podemos ver que por el personaje que toma, es uno de esos tipos que le encanta usar los personajes que están OP en el juego. La diferencia con Zero Suit y con Mario es que Zero Suit depende de un agarre, entonces él, al menos de que él me consiga neutralizar con los con el Ser o los Nair de Zero Suit, se la va a ver fea para tratar de conseguir el objetivo de meterme la patada esa. Ahí me paré bastante lejos, pero pude haber castigado a él sin matarlo extremadamente temprano. Ahí leí que venía a rebotarme arriba, excelente smash para arriba. No se descubrió, viene, no puedo hacer nada ahí, por suerte el DI me ayudó. Y sacamos la primera vida con, gracias al manguito. Lanzó para atrás y hizo para adelante la vez, creo que su objetivo era hacer para abajo la vez. No, ya van dos veces. Y eso se llama ser alguien que quiere tratar de hacer grabaciones, ya tenemos eso pendiente. Seguro va a andar por ahí rodando esa extremada matada que me dio con Mario. Pero ahí se sacrificó esa vida. Ni siquiera llegó a matarme. Y lo interesante es que decidió ir por Marv. Marv siendo el personaje OP que es hoy. Viene, como le digo, agarre combinando a la neutral. Y terminó matándose una vida. Qué triste. Ahí lo vemos practicando en For Glory, pivote, porque se ve que no lo está haciendo para hacerme algo, sino que lo está practicando, porque dime. Si tú quieres practicar, pues dale para allá, pero no estamos en eso. Entonces aquí tenemos un defecto, por ejemplo, de jugador, porque pasó con Zero Suit, pasó aquí con Mark. Miren cómo él hace Air Dash después del estrellón con Roy, y ese es bueno. Con casi todos los personajes, pero con Roy se siente más peligroso porque saben que puede matarte temprano. Especialmente porque caerás bastante cerca, o darte con el manguito es casi un dado. Entonces, no hacer Air Dodge cuando Roy te estrella. Mejor brinca y estarás más seguro. Y ahí le hice ese counter a esa B neutral. Fue destructivamente delicioso. Y pude por lo menos ganar el set a pesar de perder contra Mario explosivamente al inicio. Si se quedara con Mario hubiese sido mejor para seguir aprendiendo el matchup de Roy contra Mario, pero ni modo. Y aquí vamos ya a la última pelea con Roy. Yo creo que ya hemos jugado prácticamente con cada uno de los de Fire Emblem. Lucina que técnicamente jugar el de Marv sería hacer lo mismo. Aunque tendría la ventajita tal vez de la punta si se conecta esporádicamente. Me maté ahí. También tenemos a Robin. Tenemos a Ike. So, tenemos a Corrin también ya empleado. So, nada más nos faltaba Roy. Y obviamente Marv, si quieren verlo después, será así. Pero ojalá en esta ocasión de So Esto es For Glory, ustedes me pidan ya otro personaje, porque todo lo espadachín me tiene ya ajito. Espadachines. Aunque Roy era uno de los espadachines que yo menos usé, llegué a usar hasta ahora en Smash 4. Fue muy divertido dedicarle un tiempo a él. Vemos otro Mario haciendo lo suyo. Miren cómo pudo hacer eso y conectarme el down smash tan fácilmente. Ah, neutral, sacándome de ese smash hacia arriba. A ver si él comete el error también, ¿no? Él se quedó arriba.
dando con, hacia abajo de Mario y tenemos el smash quitando la vida ya. Tenemos el estrellón hacia abajo con A neutral conectado. Y ya no va a caer por esa. Mira cómo lo neutralizó con el A sencillo. Y smash delantero, miren, con un 95% de daño. Y Mario en 50 y algo murió con el smash delantero conectado con el manguito. Claro, estábamos cerca de la esquina por igual, pero de todos modos es extremadamente fuerte. Y aquí vemos otra vez una persona tomando a Marv contra Roy, vamos allá. Dancing Blade entrando en acción, separando al Marv. Agarrando el ataque en vano. Y un smash delantero que no lo mató, pero ya la distancia y el brinco desperdiciado causará su muerte. Ya le queda solo una vida. Chicos, esto fue muy interesante. Espero que hayan aprendido algo, honestamente, porque eso es lo que me gusta de la serie For Glory, que yo, a pesar de no ser el mejor, ustedes aprendan algo de los personajes y del juego en sí. Y también vean matchups tal vez interesantes. So, nada, hagan sus votos, cuídense mucho, happy gaming y happy smashing. Nos veremos en una próxima entrega de So Esto Es.